Buenos días, hoy he madrugado solo para volver a Parque Sur para descambiar lo que ayer lo hice bastante mal porque el reto fue desastroso por mi parte, el de la vara, bueno, aunque no me hizo mucha gracia, solo la camisa estuvo bastante bien. Y he ido a descambiarlo, mi problema fue que yo compré justo lo que ella jamás hubiera comprado y ahí fue el error. Bueno, así bueno. Que hoy le he comprado otra cosa, yo creo que esto le va a gustar sí o sí, seguro. Llevo los cascos para que no parezca que estoy hablando solo y parezca que estoy hablando también por teléfono, así me sigue dando vergüenza, lo siento. Y me he pasado el presupuesto, pero bueno, me da igual, quiero vendarle los ojos y que se lo ponga, a ver si se opta. Y le he comprado una mochila por la que ayer ella estuvo preguntando a la chica que estaba en el escaparate y ni siquiera se la daban porque en el escaparate no podían coger. Y yo la he conseguido, con mucha suerte, pero la he conseguido. Y entonces da igual lo que le haya comprado, porque le voy a vender los ojos y luego enfrente le voy a poner la mochila y va a flipar, ya veréis. Y también al descambiarlo de Primark he visto que estaba esto, se lo voy a dar para Martina, que me ha parecido brutal. Mira, es un vaso de estos de smoothie típico con dentro la flor de la Bella y la Bestia. Muy muy bonito para Martina, le va a encantar, ya verás. Anda. Sí, estoy hablando con mi abuela. Pero a ver, es por si tú también te quieres venir a la peluquería, porque está Jonathan, entonces no necesito que te quedes. Claro, Jonathan ya está de vacaciones. Bueno, da igual, abuela, si no quieres, tú piénsatelo y si no me lo dices luego, ¿vale? Bueno, Tamara, he ido a descambiar las cosas. ¿Y qué te has comprado? Así que sal lo que te toca. Espero que hayas salido mejor. No. A ver, es que mi cuerpo es complicado, entonces para él es mucho más difícil que para mí. Yo ya he explicado mi error. Mi error fue algo comprar algo que tú jamás te comprarías. Ese fue mi error. No, pero también es que es complicado porque yo tengo mucho pecho, no todos los escotes me sientan bien. Pero si tú eres un bombón, si estás más sana que nada ya, ¿eh? Y esos dientes, gorda. Y gorda, y gorda, y esos hola. Piñitos, a ver. ¡Ay, ay, que se te ven! ¡Hola! Sal de la cama y desnúdate. Esto es de un juego de mesa, ¿vale? Que se llama... Ah, vale. A ver, sí, perdonad si veis algo, pero es que el Tamara nos acaba de despertar y la cama está deshecha, ¿vale? Yo creo que lo he clavado. Lo he clavado porque ahora sí que es más tu estilo y... Sí, ¿no? Y no como ayer, ¿no? Bueno, pero es que ayer yo tampoco hice tu estilo, en realidad. No. Ya, pero tú te acercaste más. Así que espérate... Ponte aquí, que está justo... A ver, espera. Aquí, mira. Ay, que no me ves claro. Ven, que está aquí justo el espejo. Aquí. De la puerta, o sea, del armario. Gírate hacia allá. No, 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 para allá, para allá. Ahí. Y ahora, quítate la venda. ¡No! Mira, le da igual el conjunto, ¿sabes? Es que esto es un bolso mochila. Que llevaba mucho tiempo buscando, bueno, mucho tiempo, que estaba detrás de él como loca y estaba súper agotado. No me lo puedo creer. Pero no tiene por qué ser el mismo, a lo mejor es uno que me gusta a mí, la misma tienda. Sí, fuimos ayer a Parque Sur y no estaba. ¿Algo a ti, Martina? ¡Sé qué es! ¡Sé qué es! ¡Es la mochila! A ver, esto no os creáis que es porque Jonathan le ha gustado y me la ha comprado. Esto es porque me gusta, porque a Jonathan seguramente no le guste la mochila porque es un poco rara y él es muy... De negro, negro, blanco, blanco, pero ya está. Me encanta. Me encanta. ¿Y lo que ya has puesto? ¿Qué te has olvidado? Es un poco para invierno. Oye, tú eres un poco... Ayer pasé y dije, ay, me gusta este jersey así. ¡Pum! Pues así soy yo. Color mostaza, tal. Y las zapatillas, mira qué chulas. Parecen a las pumas que me gustan más que... Tu animal, pero por lo menos yo me voy a sentir mejor. Pero no te tenías por qué sentir mal. Che, porque sí, porque no, porque busqué lo que no era para ti y ya está. Que evidentemente ese jersey es para invierno, ¿vale? No es para que salgan mañana a la calle. Me gusta mucho y la zapatilla. Muchas gracias por aconsejarme. Sí, la verdad es que tiene mucha suerte, ¿eh? Al encontrarla. Esa es mía, papá. Yo ya pensaba que no la iba a volver a tener. O sea, que no la iba a tener directamente, no volver porque nunca la he tenido. ¿Es para el cole esa mochila, Martín? Sí. Vale. No. O sí, para cuando te lleve al cole a ti. Pero para ti no, es para mí. No tiene otra. Ah, tú tienes otra, vale. Me encanta. Es ideal para llevar las cosas de la niña, en plan, pues, el neceser con sus cositas y todo. Lo que tengo que llevar cuando voy con ellos, me encanta. Me encanta. Mira, ya le he quitado los plásticos.
Esas son las cosas de la mochila y de suya, de la ropa. Sí. Me gustan las zapatillas y el vaquero, sobre todo. ¿Sí? Mm. Y el jersey no. El jersey también, pero me gustan las zapatillas y el vaquero. ¿Qué va? El jersey no es de tu estilo. Bueno, pero me gustan las zapatillas y el vaquero. Venga, he ganado el reto. No. Seguramente, a ver, todavía ni se ha subido el vídeo del reto, quiero que lo sepáis. ¿Se sube hoy? Sí, en este vídeo, pero vamos. Que he perdido esta cara. Y mira, creo que como recompensa estoy limpiando. No, eso es obligación, estás de vacaciones y me tienes que echar una mano. Yo voy a bajar a comprar. Vale. Muchas gracias, de verdad. De nada, mi vida. Buenos días, cuchufletillas, que todavía no os había dicho nada. Bueno, como habéis visto, yo también me he levantado con una sorpresa. Y es raro, ¿eh? Porque no suele ser muy detallista, no suele ser muy empalagoso, yo tampoco, la verdad. No soy muy empalagosa. Pero bueno, supongo que cada uno es como es, pero cuando te hacen estos pequeños detalles que no te los esperas, pues te hacen mucha ilusión. Lo importante que él pues me demuestra cada día que me quiere, que me apoya y que me respeta, tanto como su mujer, como mujer yo, como la madre de sus hijos, y que al fin y al cabo es lo que más importa. Y bueno, cuchufletillas, voy a ir a hacer la compra, voy a ir a la carnicería, que se le ha antojado a Jonathan carne guisada. Bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Tienes carne de magro? ¿De cerdo? Sí. Vale. Pues házmela en taquitos para hacer carne guisada. Un kilo. Vale, jope, se acaba de ir Tamara y acaba de ir el cartero y mira lo que ha traído. Siento, lo ha abierto, he sido un poco cotilla, no pensaba que era la placa, evidentemente, como podéis ver. Lo ha abierto y le he quitado solo un plástico, pero no la voy a enseñar, que la enseñe ella, que ahora cuando venga a casa pues se la verá y va a flipar, o sea, jope, súper chulo y me alegro de que no haya estado y poderse poner algo, solo poner aquí de una manera así un poquito chula. Mami, ¿hay algo para ti en el salón? Sí. 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 Abre. No, abre. Vale, Martín, abre tu hija, da igual, que no lo vea mamá. ¡Wow! Así que la oye. ¡Y la has abierto sin mí! Es que no me da cuenta. ¿Qué? Aquí están dentro de mucho fletilla. Espera, espera, que también tenía esta luz aquí puesta. Y así tenemos claridad. Aquí están dentro mis primeras 100 cuchufletillas. Mira. Lo único que falta es un plástico, ¿vale? Aquí tiene esto. Es una nota en inglés. Es nota de chuchule en coco. ¡Guau! ¡Wow, qué bonita! ¿Has visto? Espera, espera, que no se ve. Ahí, ahí. Es preciosa. Clarís, 100.000 suscriptores. Mira. Felicidades. ¡Ah! ¡Ay! Pues aquí os tengo cuchufletillas, yo os voy a poner por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí. Porque es como, no sé, ¿sabes? Como que te dan un reconocimiento a tu trabajo. No sé, es una tontería. Pero bueno, que sepáis que esto es tanto nuestro como vuestro. Por seguirnos siempre con tanto cariño, por seguirnos desde hace tantísimo tiempo. Y no sé, que estoy súper contenta y emocionada de tenerlo ya. Y que bueno, pues esto es tanto vuestro como nuestro. Así que os doy las gracias, porque sin esto pues no sería posible, y también pues gracias a vosotras yo puedo trabajar desde casa, dedicarme a mis hijas y a YouTube y a algo que me gusta mucho. Y aunque este año pues no ha sido uno de mis mejores años, pero pues como veis me apoyáis y me queréis mucho y es de agradecer. ¡Ay, qué ilusión, qué contenta estoy! Oye, que esto es nuestro, Clarice, es todos, o sea, somos Jonathan, yo, Martina, Mía, las cuchufletillas. Todos, sí. Esta es mi placa. Esta es la placa de Buscando al Memo. Muchas gracias. No, muy guay, me ha gustado un montón verla. O sea, lo único que le falta es un plástico por encima, pero lo he quitado. Es que había una caja que no parecía que fuera de YouTube. Y, joder, es súper guay, ¿no? Mía. ¿De qué te imaginabas que era la caja? No sé, es que las letras no parecían que fuera de YouTube. Sí, es verdad que me ha extrañado porque cuando justo cuando te has ido ha venido un chico. Y en vez de Tamara Arias, ha dicho Clarice. No sé, eso me extraña, pero bueno. Los de YouTube. Guay, la verdad, súper contento y súper orgulloso de ti. De nosotros, o sea, esto es nosotros. Y de que la placa no para aquí, ¿sabes? Que ahora vamos a por la de diamante. Oh, luego sí. Por la de rubí. Sí, hombre, primero la de oro. No, yo quiero directamente la de diamante. Anda. La de los 20 millones. No, eso. La de 10 millones, eso ya. La de los 50 millones. Eso ya está muy complicado. Pero bueno,
cada cuchufletillo cuenta, cada... ¡A la que me rompéis la placa! ¡Jope! Con lo que nos ha costado conseguirla. Que... Que bueno, pues eso, que cada cuchufletilla contáis, cada... Se ha descabajado quizá un poco. O sea que... ¿Eh? ¿Eh? Se ha descabajado ya quizá un poco. ¿Qué dices? No, que mentira. Y te mato hoy. Bueno, cuchufletillas, después de 3 meses sin ir a la peluquería... Madre mía, soy un desastre. Pero quería dejar pasar todo el verano, porque sé que con la piscina y todo, pues se me iba a estropear muchísimo el pelo. Pues digo, ya en septiembre, que encima Jonathan pues ha cogido ya las vacaciones, se puede quedar con la niña, no tengo que estar llamando a mi abuela, ir a la peluquería con las nenas, que es un poco rollo porque normalmente una hora y media, 2 horas casi que no te las quita nadie, entre que te tiñen, te tienes que quedar allí esperando a que te coja el color. Vamos, que por lo menos una hora y media no te la quita nadie. El caso es que tengo claro que me voy a hacer, creo, por ahora. O sea, si no me da ahí un ataque de inspiración y digo, ah, venga, voy a cambiar, creo que sé lo que voy con un pensamiento fijo de lo que me voy a hacer. Ahora lo vais a ver. Que hoy los lunes hay rebajilla y me sale bastante más económica la cosa. Entonces, nada, voy a la peluquería que siempre he ido porque aquí trabaja una amiga mía de la infancia y pues tengo mucha confianza con ella para decirle quiero esto, esto y esto, porque la última vez que fui a otra peluquería que no era mi amiga y tal, me cortaron muchísimo el pelo, no sé si os acordáis, y lo pasé fatal y no sé, pues eso, que ella ya me conoce, más o menos sabe cómo quiero las cosas y nos entendemos. Bueno, cuchufletillas, pues ya he salido de la peluquería. Bueno, como veis, no me he hecho un gran cambio, ni un look espectacular, ni cambio radical. Pero, bueno, por lo menos ya me he hecho las raíces y por fin puedo llevar la raya en el medio, porque ya sabéis que yo tengo un problema. Y es que solo me salen canas en esta parte específica de la cabeza. En ningún otro lado me salen canas, solo aquí. Entonces no me puedo poner la raya en el medio. Y como ya me he teñido, pues puedo ir con la raya en el medio. Pero la verdad es que me ha gustado mucho. No me he echado mechas, ¿vale? Me he matizado mis mechas y me lo he matizado porque ya del todo el verano, como os comentaba, el sol, la piscina y todo ese tipo de cosas, pues se me estaba poniendo un amarillo un poquillo pollo. Entonces pues simplemente me las he matizado para no estropearme más el pelo y aquí me he teñido mi raíz y me la han teñido sin amoníaco, que me ha gustado la verdad. Así que, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Ah, bueno, y me he cortado un poquitito las puntas, pero muy poco, ¿eh? Un dedito y nada, me gusta. Y nada, pues eso, que ya voy a casita por las gordis y a por Johnny, porque hemos quedado con mis abuelos y tenemos que hacer unas cuantas cosillas. ¡Mía! Pues tienes una ventana abierta, creo. Ah. ¡Mía! Oh, dice. ¿Qué hace esta tía? Bueno, cuchufletillas, son las 9 de la mañana. Como veis, estoy con Mía y Johnny, y Martina está con mis abuelos porque tenemos la reunión con los profesores, con su tutora, para este comienzo de curso, y nos comentaron en una circular que nos hicieron pasar por vía mail que no podía, que nos que no llevásemos a los niños, que evitemos llevar a los niños.
Así, no, evidentemente Mía tiene que venir porque el... Porque Mía tiene que venir. Tiene que venir al cole ya. No sé, al cole, Mía. ¿Estás nerviosa? Y nada, hoy es la reunión de principio de curso, en el que supongo que nos comentará, conoceremos a la tutora, sabremos a qué clase va. Sí, y esas cosas. Un poquito nerviosa. Ah, no, yo es que no estoy. Me siento como si el principio del curso fuese yo, que tengo que conocer a los compañeros nuevos, a ver si nos caemos bien, nos caemos mal. No te pegues con nadie, ¿vale, Tamara? No, vale, yo siempre he sido muy buena en el colegio. Bueno, ya hemos salido de la reunión. Ha sido un poquito larga para mi gusto. ¿Verdad? Yo ni ayer. Uf. Pero la profesora también se enrolla mucho explicándonos las cosas. Si teníamos algún tipo de duda, lo hemos podido preguntar y nos la ha respondido súper bien. Sí, que... la verdad es que a grandes rasgos estamos contentos. Sí. Ya el día 12 empieza el colegio. Como coincide las fiestas de donde vivimos, pues no hay. Y ahora vamos a llevarnos este carrito a limpiar. Toma, sujeta un momentito la cámara. Ahora vamos a llevarnos el carrito este que era de Martina, que se lo regaló la hermana de Jonathan a Martina cuando cumplió el año. Y esto que nos vamos a llevar a Disney, porque no nos queríamos... ¡Hala! Casualidades de la vida. Pues eso, que no nos queríamos llevar el carro grande de Mía ni nada, porque había que facturarlo abajo. Este simplemente hay que llevarlo arriba al avión y ya lo bajan ellos a la bodega o lo que sea. Y pues eso, nos queríamos llevar este también porque es más fácil de plegar, pesa menos, en fin. Sí que es verdad que para manejarlo nos cuesta un poquito porque las ruedas de delante son un poquito malas. ¿Tenías esta abajo? Sí. Pero bueno, que nos hace muy bien el apaño para llevárnoslo. Así que este que pesa poquito y tal. A ver, estéticamente es un cochecito muy bonito. A mí por lo menos me gusta, ¿vale? Pero sí que es verdad que las ruedas estas de delante son un poco malas para manejar. Sobre todo cuando subas y bajas. A lo mejor sí, las ruedas ahora se quedan atrás, pero si se quedan así se clavan mucho. Se clavan y es que... Entonces vamos al auto de coches, como ya se viene una goma de Martina. Porque no sabemos desmontarlo. No, es que se supone que para desmontarlo hay que destornillarlo, no sé qué. Sí, entonces 2 euros aquí a donde, bueno, sí, sí. Ya la ves. Las chufletillas antiguas ya el verano pasado lo lavé con Fran. Sí. Así que... Entonces lo llevamos a un lavadero de coches. Aquí, 2 euritos y ala. Ya nuestro carrito preparado para la limpieza. Pues chufletillas, es una buena manera de limpiar el carro, económica, sencilla y muy rápida. Desde que hemos limpiado así el carro, la verdad es que ha quedado impecable y te sale económico por 1 euro. ¿Limpio? Ha quedado limpio. Mira, esto ha borrado hasta las letritas de tuk tuk. Esto estaba negro y esto también. Mira, y esto está genial ya. Esto está genial, eso es lo que más me mancha. Si no ocurres, se me está un poquito. Bueno, cuchufletillas, ya he ido a por Martina a casa de mis abuelos. Bueno, Martina, ¿qué tal te las pasas con los abuelos? ¿Eh? Dígale a las cotillas. Enseñale tu bebé. Bueno, Martina, como veis, está súper tontorrona. Y es que me he pasado por el chino porque tengo que hacer, para irnos de viaje, muchas coladas antes de irnos para dejar todo listo, y he ido a comprar pinzas de la ropa para tender arriba en el ático porque las tenía todas hechas un asco y la verdad es que a mí me facilita mucho el tender ahí arriba. Ah, mira, que va a enseñar el bebé. A ver, enseñarles el bebé. ¿Cómo se llama el bebé? ¿Cómo has llamado a tu bebé, Martí? ¿No se los dices? Qué bonita, ¿verdad? Y habla, ¿que sí? Y lleva sus calcetinitos, su vestido. Ha dicho mi abuelo que se ha portado fenomenal, fenomenal, Martina. Que, vamos, o sea, nada, no les ha dado ni un ruido. Así que estoy súper contenta de que Martina se haya portado tan bien. ¿Y no le vas a decir a las cotillas cómo la has llamado? ¿Cómo llama tu bebé? ¿No? Luego se lo decimos, ¿vale? Venga, vamos a ir a por papá ya. Y mi hermano tiene para acá, y mi
bebé sueño y me da calor. Que tiene sueño y tiene calor tu bebé. Pues eso, chufletillas, esta mañana lo que nos hemos dedicado a hacer bastantes cosas pendientes que teníamos que hacer, pues del tema del colegio de Martina, como recoger uniformes, comprar calcetines, también he comprado unas cuantas coleteros así que te vienen con un lacito, he comprado unos leotardos para invierno, un par de braguitas también para luego llevar allí. ¿Qué más hemos comprado, Marti? Un libro que nos faltaba, pero es un libro como de fichas, ¿vale? El que vas a una copistería y ellos te dan un libro de fotocopias. Y bueno, a los babies, hemos tenido que ir a por ellos. Entre unas cosas y otras, es súper tarde y tengo que hacer la casa para dejar todo listo mañana, que mañana nos vamos por la noche de madrugada, pues para que se quede todo listo y luego cuando venga no tenga que hacer el doble de cosas. Porque luego ya sabéis que el rollo de venir y poner lavadoras y todas las cosas y colocar todas las cosas que nos hemos llevado de viaje es un poco rollo. Y poner muchas lavadoras para que, pues eso, que no se me quede ropa sucia ni nada. Entonces, como ya hemos llegado súper tarde, que son como cosa de las 2:30, por el simple hecho ese de que hemos tenido que ir a por Martina y a hacer los recados, pues hemos comprado un pollo asado ya hecho, ¿verdad, Jonathan? Verdad. Y unas patatitas, y eso es lo que vamos a comer con chufletillas, porque ya a las 2:30 como que no me iba a poner yo a recoger. Bueno, pues las chicas se han ido a dormir y yo me quedo a cargo de la lavadora, porque voy a subir a atenderlas. ¿Veis? Y porque lo llevo en el carrito porque como está un poquito húmedo, pues ya aprovecho y lo dejo arriba también un rato. El motivo por el que estoy subiendo desde el cero es porque según he entrado, le he dado al cero porque tengo la costumbre, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto alguna vez la parte de arriba, pero nada, voy a subir, voy a atender. Lo dejo ahí, bajo a comprar porque se ha acabado el detergente, he puesto una lavadora mientras y vuelvo ya con el detergente y espero que sea, ¿qué os parece? Vamos, o sea, no... No tiene mayor misterio y es las chicas así aprovechan y descansan. Todavía nos queda el día de mañana, que está bastante bien entero, pero bueno. Lo queríamos dejar hecho cuanto antes. Esta puerta debería estar cerrada y está cerrada. Así me gusta. Me traían las pinzas y eso está bien porque hace un poquito de aire. No hay nadie. Mira, aquí en estas jaulitas puedes tender. La nuestra es esta de aquí. Y bueno, pues ahí pues todo lo que sea edificios, campo y todo eso, ¿no? Muy fotoísta, ¿no? Por aquí mismo. Y a dejar todo aquí apañado. Y os quedáis. Bueno, pues ya está. Luego caben dos cositas por cuerda, pero se quedan varias cuerdas ocupadas, aunque la próxima vez, en cuanto vuelva ahora dentro de eso, 2 horas o 3, ya estará todo seco. Lo único que no da mucho el sol, solo ese cachito. Así que voy a dejar el carro ahí aparcado. Y nada, nos vamos a ir. Nunca me encontré aquí ningún vecino, cosa que me pensaba que en verano me iba a encontrar a bastantes, por el hecho de... qué hostia se da. De tender aquí las toallas de la piscina, pensaba que esto se bañara, pero no. ¿Qué quieres? Esto es un calcetín que había entre medias, yo podía haber dejado. Lo voy a dejar. Dejo ahí secándose también y ya está. Qué calorete, ¿eh? Un caloret. Ya sé cómo... Ya sé cómo voy a hacer la foto Instagram que os he dicho antes. Ahora os veo. Bueno, ya he comprado tanto el suavizante, he comprado detergente y he comprado suavizante, aunque a lo mejor aguanta, pero por si acaso, para tener más. Y nada, comentaros que ya nos queda poquito para irnos de vacaciones, nos quedan 2 días. Que hostia, estoy nervioso, yo nunca he salido de España, así que esto me pone un poquillo nervioso, pero vamos, supongo que en idioma no voy a tener problema, prácticamente porque sé que la persona que nos va a venir, o sea, nos van a recoger en el aeropuerto. Así que eso no me va a causar ningún problema. Y encima habla español, nos ha dicho la chica de la agencia, así que fantástico. Pensamos el viaje como, no como que vamos a París, sino como vamos a Disney, es como si fuéramos otro país, ¿sabes?
O sea, no tenemos asociado el vamos a Francia, sino vamos a Disney. Y que luego, por casualidad, el último día, uno de los días, podemos hacer una escapadita y ver la Torre Eiffel, pues fantástico, sin grabar o así. He recuperado la vergüenza y me da vergüenza, pero bueno, supongo que en la soltura ya la perderé de nuevo o no tendré tanta como ahora. Y eso, que lo hemos planteado así. Plan de vamos a Disney, vamos a estar 4 días, y es cierto que está en París, que sí podemos ver la Torre Eiffel perfecto, pero si no, pues no pasa nada. No, hace un calorazo increíble, y es que septiembre ha entrado como junio, ¿eh? Aquí en España hace un calorazo impresionante además. Sí, es verdad que julio y agosto han sido calurosos, pero bueno, es lo que se espera, pero septiembre y junio están... Bueno, junio fue horroroso y septiembre tiene mala pinta. Nada, pues ahora a casa, a fregar los platos que no los he fregado, porque me he puesto a ver El Hormiguero, que es un programa que hay aquí en España, que para la gente que lo conozca pues sabe lo que es, y los que no seáis de España o que no lo conozcáis, pues es el programa de España con más recursos de todos los que hay. O sea, siempre trae estrellas internacionales, actrices de Nueva York, actrices, bueno, trae gente genial, ¿sabes? O sea, nunca hay presentadores a veces que son un poquito flojos, pero que sí, siempre trae a Green White, a trae a Fernando Alonso, y me apetecía verlo y me he quedado viéndolo ahí un buen rato. Así que me he entretenido y no he fregado los platos. Así que me apuntaba a fregarlos ahora. Y nada, voy a seguir con la tarea, prácticamente. Mira, Martina, vamos a contar un cuento. ¡Es mi zipe! ¡Es el cañín de zipe! Mira. No me puedes. ¡Ven! Hola, ¿cómo te llamas, joven? Yo soy Blancanieves. Sí, oye, ¿quieres una manzana? Sí, me apetece mucho. ¡Ah! ¡Se ha quedado dormida! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque la vagabunda en realidad era... ¡La bruja malvada! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Yo quiero mi Solo se desperta... ¡Nadie la podrá despertar! ¡Adiós! ¡Me voy! Pero entonces, Martina, mira, llegó el príncipe, se puso las gafas bien... ¡No! ¿Y le di un beso? Ese es cuando se necesita. ¡Y despertó! ¡Bien! Cuando fueron felices y comieron perdices. ¡No! Y cuando se necesita, era de neta, sí, pero cuando se necesita. ¿Este es el príncipe del cuento de Cenicienta? Sí. ¿Insinúas que los he mezclado? Sí. ¿Por qué? Porque esta no es Cañines. ¿Esta no es Cañines? No. ¿Si es Blancanieves? ¡Mira, niña, papá! ¡Mira, señor! A ver, cuéntame tú uno, a ver. Así le dice al niño y pones a cuchillo. A ver, venga. A ver, va. Mira, así sí. Venga. Cuando casa cuyo... Mira, así, en la casa de los enanitos. Venga, cuéntanos el cuento. Mira. Ahí. Y se calaron un... Ah, bueno. que no lo puedes ver. Mira. ¿Y te tienes que imaginar dónde están? Mira. Es así, ¿ves? Pero que, ¿y qué se dicen? Dice que se casa con yo en esta y está así, pero... Hola, cañete, pero me casa con yo. No me caso contigo. Sí. ¿La has obligado, Martina? Sí, mía. Ese se casa a esta, se está cuando... Ese se casa a Ursi, pero y esta se está. ¿Y por qué se tienen que casar? Porque sí. ¿Pero lo has visto la peli o algo? Sí. Cuatro de aquí y se une a mí a yo. Y yo no puedo pesar y mano a niña aquí abajo. ¿Y entonces qué pasa? Que no te estoy entendiendo nada.